soy responsable con mi ciudad. Practica estos tres buenos hábitos y evitemos el deterioro de las redes de drenaje. Si tiras basura en la calle, esta cae al drenaje y obstruye el paso del agua. No tires pañales, papel ni toallas higiénicas a los inodoros. Nunca tires desperdicios ni grasas en las tuberías. Cuidar los drenajes es cuidar la ciudad. Municipalidad de Quetzaltenango, Administración 2020-2024. Estamos trabajando. Supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Supera la secuela del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Esta es la oportunidad de que nuestra Xelajú, su luna y la música de Guatemala sean proyectadas al mundo. Este 16 de octubre a partir de las 8 de la noche, no te pierdas el lanzamiento mundial del concierto virtual Jorge Barrera y sus amigos bajo la luna de Xelajú. Disfrútalo a través de vívelooonline.com. Con la presentación de Álvaro Aguilar, Francisco Páez, Grupo Rana, Mario Bayar, Emily Ramírez, Freddy Samayoa, Fernando Tobar, Marimba Princesita, Alfredo Castro, Luis Aldana y por supuesto, Jorge Barrera. No te lo puedes perder. Adquiere tus entradas en viveloonline.com. Preventa 80 quetzales a partir del 10 de octubre, 100 quetzales. Y es un gusto saludarles esta noche 1 de octubre del año 2022 acá a través del ente deportivo de TV Globo y todas nuestras plataformas digitales. Esta noche, canal de YouTube TV Globo Xela, también ahí nos pueden observar en vivo y en directo y a través del www.tvglobo.live. Es un gusto saludarles, realmente pues mucha gente esperando este servicio que ya se pues ha convertido en una tradición acá luego de que Xela pues juega en condición de local. Y gracias a ustedes por estar conectándose en redes sociales, estar pues pendientes acá a través de todas las plataformas digitales, como reitero, y las empresas de cable que retransmiten lo que es la señal de TV Globo.
bueno, noche interesante en Mario Camposeco. Ahí observamos el gol de Javier González, el gol agónico del equipo de Xela, que terminó pues empatando el partido frente al equipo de Antigua, y fue sin duda alguna pues algo interesante que se vivió esta noche en el Mario Camposeco. Buena cantidad de público, se celebra también, y felicidades a todos los niños. Muchas felicitaciones a los niños que pues celebran su día hoy 1 de octubre. Y así arrancamos este mes de octubre con la información como siempre, y lo que es este servicio que pues nos agrada llevárselos a ustedes. Gracias al Junior también ahí por el esfuerzo que se hace para tener así de rápido las imágenes y el resumen completo de lo que es entonces el partido y esta jornada, de lo que ha dejado sin duda alguna pues en lo que es la presencia y la participación de los equipos. Vamos entonces a platicar de la primera parte y el compacto de lo que fue la actividad en el Mario Camposeco. Don Carlito Sosa, el superchivo por ahí, también con la presencia directamente. Y nos vamos, como reitero, a lo que fueron las alineaciones del partido. Ramiro Cepeda, que pues tuvo la posibilidad de estar ahí con un grupo de jugadores bastante interesante, ¿verdad? Víctor Ayala en la portería, José Mena, José Ardón, José Gálvez, Cristian Alexander Jiménez, Óscar Castellanos, Marcos Domínguez Ramírez, Cristian El Checa Hernández, Romario Luis da Silva, Vidal Paz y Lucas Gómez. Ahí el once inicial del técnico Ramiro Cepeda. Por parte de Xela, José de Jesús Calderón, Kevin Alejandro Ruiz, Kenner Gutiérrez, el capitán, Víctor Efraín Armas, Javier González, de buen accionar, Juan Luis Cardona, Arlin Rodas, que realmente pues fue un partido interesante que mostró hoy Kevin Alejandro Nencina, el argentino, que al final pues debuta con el equipo de Xela, Elmer William Amado Cardosa, Snaidy Zúñiga y Darwin Gregorio Lom Moscoso, Marvin Amarini Villatoro. Aquí el sorteo de los equipos, el árbitro central Ignacio Fuentes, asistido por Juan Daniel Tipaz, Delia Vega, y como cuarto árbitro Abraham Gómez. Así era entonces como se daban las posibilidades ahí para el inicio del partido y lo que se daba esta noche de 1 de octubre en el Mario Camposeco. Lluvia, eso sí, en la segunda parte. Pero vamos entonces a las acciones interesantes y cómo se presentaba el equipo de Antigua ante una buena cantidad de público, la celebración del Día del Niño y pues ese bonito recuerdo que lleva el aficionado al Mario Camposeco, ¿verdad? Se hizo una recaudación de muñecos de peluche y pues hubo respuesta interesante ahí a través del grupo Rotará, que pues con conjunto con el equipo de Xela pues tuvieron a bien realizar esta promoción, y el público, que sin duda alguna en Quetzaltenango siempre muestra su solidaridad y es el número uno en ese sentido, ¿verdad? Vean acá las acciones, se hacía sentir el equipo de Xela con tener posesión de balón, algunas imprecisiones que se daban. Aquí Juan Luis Cardona tratando de llevar la pelota y la fuerza ahí que también se daba por parte del jugador Vidal Paz del conjunto de Antigua, un escurridizo jugador por ahí de muy poca estatura, pero sí muestra cosas interesantes. Y en la primera parte pues vamos a ir viendo aquí cómo se daban las acciones. La primera amonestación del partido que llegaba para el equipo de Antigua, José Mena ahí con amonestación por parte del árbitro Ignacio Fuentes. Xela, que intentaba hilvanar alguna jugada pero se le iba complicando, se cerraban los espacios. Acá esta posibilidad que se tenía y la lesión ahí del jugador que es atendido dentro del campo, Ramiro Cepeda. Así lució esta noche en el Mario Camposeco. Y el mano a mano pues ahí junto a duelo directo con el técnico nacional Marvin Amarini Villatoro. Que bueno, al final pues sufrió más de la cuenta el equipo de Xela, pero eso, de eso se trata el fútbol y de eso se trata la construcción que se está dando con este nuevo Xelajú Mario Camposeco, ahora de la mano del técnico Amarini Villatoro. Y era el equipo de Antigua que por el sector de la banda de la izquierda intentaba este centro, atenta a la defensa, más del equipo de Antigua que de a poquito iba creciendo en el partido, jugando pues con jugadas como esta y con peligro. José Calderón, que realmente les digo, fue vital también la presencia de él, pero esto es tradicional ahí en la curva, ¿verdad? La celebración que se da y la algarabía que se tiene, y muchos niños que también asistieron al Mario Camposeco esta noche. Y felicitaciones realmente, porque siempre están ahí con pues esa originalidad que caracteriza a la afición del equipo de Xelajú Mario Camposeco en cada una de las jornadas. Aquí intentaba el equipo de Xela de poder sorprender, pero no encontraba realmente un camino claro, ¿verdad? Tener posibilidades
pues generar, no sé, pues los espacios se le cerraron, no encontraba el equipo de Xela, y lo dice Amarini Villatoro en relación a lo que fue la conferencia de prensa luego del partido, ¿verdad? Un equipo en construcción, algunas cosas que sin duda alguna pues dejan ahí de enseñanza para el grupo de jugadores en esta jornada. Pues es el primer partido de la segunda vuelta para el equipo de Xela. Hay que recordar que fue reprogramado el partido frente a Iztapa y será próximo 26 de octubre, como se esté dando entonces la situación ahí para jugarse esta jornada en condición de visitante para el equipo de Xelajú. Y hoy pues en resultados que se dieron también, vean cómo es el fútbol, porque Municipal terminó empatando a uno con el equipo de Achuapa, que viene en ascenso. Ahí el equipo dirigido por el técnico Ramón El Primitivo Maradiaga. Y la victoria en condición de visitante del equipo de los Toros de Malacateco. Ese es el próximo equipo que tendrá que visitar el equipo de Xelajú allá en la frontera de nuestro país con México. Así que va a ser duelo interesante en esta segunda vuelta, tal y como se muestran los equipos. Esta fue la más clara que tuvo el equipo de Antigua. Bien ahí, pero se queda la zaga del equipo de Xela. Y jugada rápida, vean, con el disparo ahí de Castellanos, la pelota se va al travesaño y era como se perdía la posibilidad del equipo de Antigua en esta primera parte del encuentro. Adlin Rodas, que fue uno de los jugadores más incisivos en el ataque del equipo de Xela, recuperando, generando juego ofensivo, recuperando pelotas y por ahí algunos disparos que tuvo también directos a la portería defendida por parte del guardameta Ayala. Aquí vendría la amonestación para el jugador del equipo de Antigua ahí por parte del árbitro central, y así era como entonces transcurrían los minutos en esta actividad y la primera parte que pues iba caminando. Amonestado entonces también el jugador Cristian Hernández de parte del equipo de Antigua. Braulio Linares, que sí, desde la banca fue amonestado. Marco Domínguez, y el caso de pues José Mena, como vimos en la situación anterior del partido. Pero hay situaciones que al final, pues, no teniendo el balón, no teniendo una llegada clara, el equipo de Xelajú se encontró con lo que era la ventaja parcial en el partido. Y eso sucedió ya en tiempo de compensación en la primera parte. Aquí le encina el jugador Kevin Lecina, el debutante, el argentino, que lo hace con el equipo de Xela, pues también ahí con la amonestación por parte del árbitro Ignacio Fuentes. Y los amonestados para el equipo de Xela fueron Adlin Rodas, Kevin Lencina, Elmer Cardoza también. Y así era como el equipo de Antigua, cuando más se veía la claridad de juego, el disparo acá, pues y lo que intentaba el equipo de Antigua, los dirigidos por parte del técnico Ramiro Cepeda, pues que se hacían sentir dentro del partido y generando peligro, como reitero acá, con recuperación de balón, Cardoza que se queda en el césped. Y así era como pues se iban construyendo jugadas de peligro del equipo de Antigua, pero no con mucha en cuanto a la definición, ¿verdad? Pero sí mostraba ahí cosas interesantes que se iban a dar en la segunda parte. Y como reitero, pues al final me parece que se salvó Xela también de poder perder este partido, ¿verdad? Derivado pues de las jugadas y las acciones que se dieron dentro del partido ya en la segunda parte. Aquí alguna posibilidad, pero muy lejos en cuanto a tener ahí esa conexión directa. Y eran momentos que se perdía el equipo de Xela y no encontraba realmente esas posibilidades de cara a la portería defendida por parte del guardameta, el caso de Víctor Ayala. Acá una jugada más del equipo de Antigua Guatemala. Aquí al cierre, pues Víctor, ahora nos vemos los gestos ahí del técnico Amarini Villatoro, que no terminaba de convencerse, ¿verdad? Porque era muy poco lo que hacía el equipo de Xela en condición de local, y tomando en cuenta que se tuvo mucho tiempo para poder preparar este partido, esperar al equipo de Antigua, pero son situaciones que se dieron aquí. La recuperación interesante de Javier González ahí para poder evitar esa posibilidad, este disparo aquí de media distancia, muy lejos eso sí. Y era lo que intentaba y se ganaba acá la pelota con esta posibilidad. Vean el disparo. Y bien ahí el portero para evitar ese disparo directo que ensayaba aquí. Adlin Rodas precisamente era el que tenía ese disparo directo a la portería del equipo de Antigua. Y era así como pues transcurría el partido. Algunas jugadas con muy poca claridad, como reitero, por parte de ambos equipos. Pero Xela al final va a aprovechar una jugada
donde pues se hace notar ahí la posibilidad de anotación y termina con el pincelazo final ahí a través del jugador Elmer Cardoza. Antes esto por parte de Vidal Paz, el centro al Checa, y esa fue una de peligro que generaba el equipo de Antigua en esa primera parte. Vemos acá la reiteración, vean con la facilidad que ingresa ahí el equipo de Antigua y el peligro, ¿verdad? Latente. Bien ahí el capitán, que de hecho pues salía ahí con alguna posibilidad en cuanto a tener ahí eso de no estar pues en buenas condiciones. Ha sido uno de los jugadores de sacrificio para el equipo de Xelajú. Y sin duda alguna, pues esto es lo que se veía en el primer tiempo del partido. Un centro más, aquí el cierre preciso ahí por parte de la defensa del equipo de Xelajú. Algunas jugadas donde Xela no tenía posesión de balón y le costaba tener la tenencia de la misma. Aquí la jugada de Cardoza, que va a terminar con la María ahí en el partido luego de la acción del juego. Y era entonces como ya expiraba la primera parte. Pero bueno, vino Xela y aprovecha, como reitero, esa posibilidad. Y en una jugada donde pues acá, en el sector de la banda de la derecha, se hace el centro. Aquí pues se la perdía el equipo de Xelajú. Y ya cuando pues el partido expiraba, viene esta jugada. Se gana la línea de fondo. La pelota está dentro de la portería prácticamente, pero hay confusión ahí por parte del árbitro. Es central el caso de Ignacio Fuentes y pues su asistente, ¿verdad? Pero es una jugada que al final el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, tenía esa posibilidad de anotación. Toquecito ahí con tranquilidad por parte de Elmer Cardoza, y veamos cómo pues se daba esa posibilidad del equipo de Xela. Aquí en proyección es Javier González que participa. Se gana acá la pelota, es Lencina el que termina haciendo el disparo, ¿verdad? El argentino para la causa del equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Y era entonces como se daba la posibilidad de anotación. Con alguna polémica, reitero, pues el árbitro no tenía con claridad, junto al grupo de trabajo, en este caso pues el línea 2 y los reclamos que venían por parte de la gente del equipo de Antigua, ¿verdad? En relación a lo que se trataba de hacer ya, sin duda alguna, y lo que buscaba el equipo de Xelajú. Pero sí hay participación, jugada de Javier González, Snaidy Zúñiga con el centro que gana línea de fondo, y al final la pelota se iba al fondo para que el equipo de Xela en la primera parte pues tuviera la ventaja parcial en el partido, ¿verdad? Y generar esa opción que sin duda alguna pues no lo dejaba tan bien parado, porque en relación a lo que había buscado fue muy poco, ¿verdad? Pero al final las anotaciones son las que hacen la diferencia en los partidos y son las que cuentan sin duda alguna para sumar puntos en cada una de las jornadas. Aquí el reclamo por parte de la gente del equipo de Antigua, y era entonces cómo se iban a ir al descanso con esa ventaja parcial. Una anotación más de Elmer Cardoza con la camisola del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y Kevin Lencina, que reitero, era el que participaba ahí para habilitar, ¿verdad?, ante una jugada que pues logra rescatar, ya casi se escapaba el balón, y es el Snaidy Zúñiga el que pues al final termina con esa posibilidad de ganar la pelota y centro hacia atrás. Aquí se pone de acuerdo el árbitro para poder definir al final entonces la apertura en el marcador, y era así como pues entonces terminaba la primera parte en el Mario Camposeco con esa posibilidad. Aquí algunos reclamos por supuesto de los jugadores del equipo de Antigua, ¿verdad?, que no estaban tan convencidos ahí de la anotación. Y así finalizaba la primera parte, el público también poniéndole el tópico interesante en el graderío del Mario Camposeco, y la recaudación a medio tiempo de pues esa promoción que se tuvo de llevar un peluche para llevarle alegrías a muchos niños por parte de Rotarac acá en Quetzaltenango. Y así era como pues se lanzaban ahí los peluches y los niños que llevaban ahí ese momento especial, que sin duda alguna pues va a hacer felices a muchos niños en este día especial, ¿verdad? El día del niño, valga la reiteración de lo que fue la celebración del equipo de Xelajú en este 1 de octubre en las instalaciones del Mario Camposeco. Vamos a un contacto comercial y al volver, bloque del segundo tiempo interesante. Van a ver ahí las jugadas que se dieron apremiantes, el riesgo que corrió el equipo de Xela, que pues sin duda alguna era latente ahí
en su portería y era vulnerado por parte del equipo de Antigua. Pero de esto y más, luego de este contacto comercial. Soy responsable con mi ciudad. Practica estos tres buenos hábitos y evitemos el deterioro de las redes de drenaje. Si tiras basura en la calle, esta cae al drenaje y obstruye el paso del agua. No tires pañales, papel ni toallas higiénicas a los inodoros. Nunca tires desperdicios ni grasas en las tuberías. Cuidar los drenajes es cuidar la ciudad. Municipalidad de Quetzaltenango, Administración 2020-2024. Estamos trabajando. Supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Supera la secuela del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. TV Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Esta es la oportunidad de que nuestra Xelajú, su luna y la música de Guatemala sean proyectadas al mundo. Este 16 de octubre, a partir de las 8 de la noche, no te pierdas el lanzamiento mundial del concierto virtual Jorge Barrera y sus amigos bajo la luna de Xelajú. Disfrútalo a través de viveloonline.com. Con la presentación de Álvaro Aguilar, Francisco Páez, Grupo Rana, Mario Vallar, Emily Ramírez, Freddy Samayoa, Fernando Tobar, Marimba Princesita, Alfredo Castro, Luis Aldana y por supuesto, Jorge Barrera. No te lo puedes perder. Adquiere tus entradas en viveloonline.com. Preventa 80 quetzales. A partir del 10 de octubre, 100 quetzales.
Bien, gracias a ustedes por continuar en sintonía de este 90 en 30 a través del ente deportivo TV Globo, redes sociales, el www.tvglobo.live, y también tenemos ahí la cobertura a través de varias empresas operadores de cable acá, Quetzaltenango, San Marcos, Otomicapán, los alrededores, ¿verdad? Y nos sintonizan. Vamos entonces a las acciones de la segunda parte en este partido. El día donde pues el aficionado Superchivo llevó sus peluches y a sus niños al Mario Camposeco. Una modalidad interesante, ¿verdad? Vamos al segundo tiempo entonces, y acá se dieron tres de las cuatro anotaciones que se pudieron dar en esta jornada acá en el Mario Camposeco. Y también algunas variantes que se dieron en relación a lo que trató de hacer tanto Ramiro Cepeda como el técnico, el caso de Marvin Amarini Villatorrichel, al que era el que tenía esa posibilidad aquí cerca ahí de Darwin Gregorio Lom, de poder tener el contacto con el balón luego de esta descolgada por el sector de la izquierda ahí de Snyder. ¿Quién era Snyder o no? Al final no, Snyder está acá por el sector de la banda de la derecha. Esta es la más clara de la Encina. Un centro y bien ahí Kenneth Gutiérrez, el tico, capitán, tratando de meterla ahí en la portería defendida por el guardameta Víctor Ayala. Así iniciaba Shela, me parece que quizás alguna posibilidad ahí para poder mejorar el marcador. Y luego las variantes de Ramiro Cepeda, al ver el dibujo táctico del técnico Marvin Amarini Villatoro, también se hizo resaltar dentro del campo con los jugadores que ingresaron y la movilidad que le ingresaron a dar, ¿verdad? Para en lo que era la posibilidad de búsqueda de puntos. Y al final, pues un equipo de Shela que está en construcción, tal y como lo dice el técnico, y pudo por lo menos pues empatarejar el partido. Pero estas posibilidades, el caso de Javier González, muy bien, sigue pues siendo el amo y señor ahí sobre la banda de la derecha, a pesar de que acá pues luego de el choque ahí que se da, pues les muestran la tarjeta, ¿verdad? Porque me parece que hay un golpe ahí con el jugador del equipo de Antigua, un contacto, y esto pues al final el árbitro central viene para mostrarle la amarilla en el partido. Alguna recuperación de balón, este es Adlin Rodas que tuvo esta posibilidad, vean, él arma la jugada, él recupera, dispara y cerca ahí de tener pues Shela otra anotación más en el encuentro. Fue un encuentro que les digo, al final atractivo, dos buenos equipos, Shela que es un nuevo proyecto, Antigua que tiene jugadores que sin duda alguna pues no es la misma plantilla que tiene el equipo de Xelajú, pero ahí se hace lo que se puede, ¿verdad? Según el técnico Amarini Villatoro, y es lo que pues se ha tenido a lo largo de estas, ¿qué? 11, 10, 12 jornadas para el equipo de Xela, porque falta una ahí por jugarse, ¿verdad? Con el equipo de Iztapa. Aquí la amonestación para Jiménez, el jugador del equipo de Antigua, una jugada más, aquí deja la pierna y Adlin Rodas también va a ser amonestado por parte del árbitro Ignacio Fuentes. Y era así como entonces Shela tenía esas posibilidades. La Encina una vez más acá en la participación en el argentino con Adlin Rodas, pero no termina de darse ese entendimiento ahí, ¿verdad? En esta jugada, y por poquitos eran chispazos que tenía el equipo de Xelajú, pero este jugador fue desequilibrante y mostraba peligro ahí a la hora del ataque, y tuvo que quizás tres intervenciones directas el guardameta Calderón ahí para evitar la posibilidad esta que se fue al fondo, pero está adelantado ahí por algunos centímetros el jugador Darwin Gregorio Lom y se perdía esa posibilidad. Pero es interesante cómo define, ¿verdad? Es un jugador que tiene versatilidad también, me parece, en cuanto a mostrarse en los partidos y tener esa chispa, ¿verdad? A la hora de querer hacerle daño al rival. Aquí prácticamente agarran mal parada la defensa del equipo de Xelajú, y era entonces el Checa Hernández que iba a poner la pelota en el fondo, ¿verdad? Luego de la posibilidad y este contragolpe que generó el equipo de Antigua. Aquí vamos a tener la jugada completa como es, como se da, ¿verdad? Y hay que analizar pues la vulnerabilidad que mostró el equipo de Xelajú en esta jugada, porque viene luego de un saque de puerta en la propia portería del equipo de Antigua.
Vean, aquí nadie hace por evitar ahí hacerle pressing al rival, y esta es una jugada interesante al final, porque con el movimiento que da deja en el camino a Kevin Ruiz, y entre tres jugadores del equipo de Shela se quedan sin la posibilidad, ¿verdad?, para poder evitar esa anotación y esa descolgada que se daba por el sector de la banda de la derecha. Pero sí, es para el análisis esta jugada, donde no se le puede dar esa ventaja al rival, y mucho menos a este tipo de jugadores, porque terminan haciendo el daño respectivo. Ven, aquí no hay presión por parte del Encina, muy tímido ahí en el ataque. Luego pues retrocede aquí el balón. Este es un despeje, ¿verdad? Pero vean en qué termina, entre Hernández y el que asiste, pues es el que va a definir. ¿Y dónde pasa la pelota? Muy cerca ahí de poderla evitar el guardameta Calderón. Y era así entonces como se daba el empate en el partido para el equipo de Antigua. Vaya, si no, pues terminó con esa frustración, ¿verdad? Porque imagínense, en la última jugada Shela viene para poder empatar el partido en una viveza de Javier González. Y en el partido anterior frente a Chuapa, en la visita al estadio allá en el oriente del país, en el Winston Pineda, recordemos de que Shela tuvo la posibilidad de empatar el partido en el último suspiro también del partido desde el punto penal, pero ahí sí no tuvo la posibilidad y la certeza para poder traerse un punto. Y ahora pues iba perdiendo, porque el equipo de Antigua se vio superior, realmente se vio superado el equipo de Xelajú en la segunda parte. Algunas jugadas donde, les digo, se complicaba, ¿verdad?, el tema para que el equipo de Xela pues mejorara en relación a esta situación. Y bueno, son situaciones que al final se deben de mejorar y se tiene que tener sin duda alguna en cuenta, ¿verdad? Porque ya en esta segunda vuelta pues es imperdonable ese tipo de situaciones, porque al final se pueden complicar. Derivado de esto, pues no se pueden ganar puntos, pero en esta oportunidad al final el equipo de Shela sí logró sumar por lo menos un punto y rescatar el partido, ¿verdad? Que se pensaba ahí que la posibilidad del equipo visitante, pues que tendría para poder llevarse y sumar tres puntos. Y que sin duda alguna, pues sí sufrió más de la cuenta el equipo para poder empatar el partido. Y son cosas que por el momento, pues el equipo de Xelajú tendrá que ir mejorando jornada tras jornada en esta segunda vuelta. Y lo que les digo, pues en cuanto a lo que es la anotación del equipo de Xela, sí nos dice por acá Carritos Pac, que sí, la pelota es, el gol es legítimo. Sí, la pelota traspasa la línea de meta, ¿verdad? Hablando de la anotación de Cardoza. Pero me parece que el tema era por alguna posibilidad en fuera de juego, que era lo que pedía la gente del equipo de Antigua. Estas jugadas sí son realmente de nervios ahí en la defensa del equipo de Xela, porque vean cómo era vulnerada la defensa del equipo de Xelajú. Pero bueno, iban pasando los minutos y acá pues la reacción es muy tímida por parte de los jugadores del equipo de Xela, que se quedan, y bien en la reacción el guardameta José Calderón ahí para evitar y repeler ese disparo que iba directo a la portería. Vean acá la reiteración de la jugada. Son cosas que se tienen que mejorar y que el técnico sin duda alguna tenga que tener esa posibilidad. Ah, sí, bueno, me dice que es el de Lom. Bueno, queda para la polémica entonces. Gracias, Carlitos. Es legítimo, dice en la repetición. Sí, el ángulo este que tenemos acá a través del ente deportivo no nos ayuda mucho, ¿verdad? Pero queda entonces para la polémica esa jugada de Darwin Lom, que sí, les digo, con la versatilidad que estaba definiendo, tenía esa gran posibilidad. Gracias por el apoyo ahí a Carlitos Paga. Aquí la amonestación para Linares. Algún reclamo ahí desde la banca. Y de nervios estas jugadas. Vean por qué era la posibilidad que tenía al final el equipo de Antigua. Y se vendría entonces no solo la lluvia que había, ¿verdad?, en el Mario Camposeco, porque esa lluvia que se dio, puedan allá el graderío sur, pues toda la gente protegiéndose porque estuvo fuerte, y esto pues realmente terminaba ahí de quitarle esa posibilidad al equipo de Xelajú en este partido. Realmente pues sí, vamos a ver cómo nace la jugada para lo que es la jugada del 2-1, y la tendrán que revisar, analizar, y pues al final que le sirva, ¿verdad?, al equipo de Xela junto al grupo de jugadores y al técnico, cómo pues no se deben de hacer las cosas. Aquí ya estaba Nicolás Nelson dentro del campo, y es desde un
saque de manos que se genera entonces la jugada para que se venga esta triangulación acá y termine la pelota en el fondo de la portería. Despeje a medias, jugada rápida al final que sorprende y vendría entonces la anotación para darle la vuelta al partido el equipo de Antigua, que sin duda pues alguna hizo el gasto y le tocó también que pues tener esa resistencia, ¿verdad?, para aguantar las inclemencias del tiempo, porque ya con un campo bastante mojado la pelota pues ya corre más rápido, pues el desgaste es complicado. Eso sí les digo, en excelentes condiciones la gramilla del Mario Camposeco esta noche, y es como pues se ha dado, ¿verdad?, en relación al trato, al cuido que le da pues el equipo de trabajo ahí en el Mario Camposeco para estar en perfectas condiciones la gramilla del Mario Camposeco. Y esa era pues, como les digo, esa situación que se vivía ahí por parte de ya en los minutos de la segunda parte, y Shela pues no perdió pues la posibilidad, que este centro de Nicolás Nelson no perdió y no se desesperó tanto el equipo, ¿verdad? Hubo variantes, ingresó Nicolás Nelson, el caso también del jugador que viene del equipo de Marquense, Marco Rodas, el caso también de el jugador de León, Minor de León, que también tuvo ahí alguna posibilidad, Cristian, el canchito Cristian ahí, Castillo, ¿verdad? Esta posibilidad, bien al cierre ahí, bien el guardameta, pero vean la diferencia en cuanto a la velocidad que imprimía el equipo de Antigua. Realmente les digo, complicado, ¿verdad?, el poder evitar esta velocidad de los jugadores, y que los mismos, y en el caso de Shela, pues tendrán que pues mejorar, ¿verdad?, en cuanto a esta situación. De las variantes también por parte del técnico Ramiro Cepeda en lo que eran los minutos ya casi de esta segunda parte, los finales. Y les digo, al final, para mí, desde mi humilde punto de vista, me parece que el caso de Javier González fue un jugador que se entregó en este partido y al final le aportó mucho, ¿verdad?, para lo que fue no solo la generación de juego, sino esa última jugada y ese chispazo que tuvo para poderla pues enviar. No sé si al final, me parece que era un centro el que intentaba hacer, y el que termina ahí de hacerle sombra al balón es Darwin Gregorio Lom, para lo que la pelota pues se vaya al fondo. Pero antes pasaba esto, era peligro ahí latente en el área del equipo de Xelajú, un equipo de Antigua que al final pues muy molestos los jugadores, ¿verdad?, en relación a lo que tuvieron esa gran posibilidad de llevarse 3 puntos, quitarle el invicto acá en el Mario Camposeco al equipo de Shela. Pero al final pues se tienen que conformar con el empate, ¿verdad? Y coincidentemente Shela pues en la primera parte terminó con la anotación ya en los minutos finales, y en este partido ya en la segunda parte pues en el último minuto logra pues el emparejamiento ahí para el 2-2 en el encuentro. Y bueno, esta segunda vuelta arranca así, ya con pues los resultados que se dieron este sábado por la tarde, pues el empate a uno entre Municipal y Achuapa, y la victoria en condición de visita del próximo rival del equipo de Xelajú, el equipo de los Toros de Malacateco, que le ganaron al equipo de Misco en su visita al estadio Santo Domingo de Guzmán. Por acá vean, dominaba el partido el equipo de Antigua, le costaba al equipo de Xela tener la posesión de balón, y vamos a ver si al final pues las secuelas del equipo de Misco pues no traen la salida del técnico nacional, ¿verdad?, en este caso Julio Gómez. Esta jugada que se ensaya acá, esta es de táctica fija, les digo, pero bien ahí en la reacción, la defensa, el centro de Javier González, Kenner Gutiérrez, el capitán, que se va al ataque. Son jugadas interesantes que se ensayan, pero bien ahí al cierre la defensa del equipo de Antigua. Aquí una acción más en el partido a través de Darwin Long. Le costaba realmente al equipo de Xelajú el poder buscar los espacios, tener el balón. Aquí de hecho pues se tiene la pelota, Víctor Armas con el centro, aquí pues con las posibilidades, vean, pero muy tranquilo el equipo, Javier González ahí con mucha serenidad tratando de hacer daño, el centro, y Nicolás Nelson que se la perdía ahí con esa opción, verdad, que generaba al final el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Pero bueno, esto es fútbol y el partido se termina hasta que el árbitro central lo decida, ¿verdad? De hecho tuvo Antigua esta posibilidad. Ahí pues bien Kenner Gutiérrez con
un esfuerzo impresionante, pero vean dónde se iba la pelota. Y al final pues se quedaba en una aproximación más en esta segunda parte, y otro centro que se iba a ensayar acá por parte del equipo de Xelajú, y Marco Rodas, que no podía dominar el balón. Era lo que les decía, pues ya el terreno de juego mojado es complicado, ¿verdad? Pica el balón y es difícil a veces de poder jugar en esas condiciones, pero al final me parece que lo buscó el equipo de Xelajú y lo encontró esta jugada fuerte acá, que el árbitro pues dejó seguir. Y les digo, pues es mérito, es el, pues para los equipos que al final en el fútbol hacen las anotaciones. Y Xela lo encontró al final del partido y ahí tiene un punto más en su haber para lo que es este torneo Apertura 2022. Esta es la jugada precisamente, aquí le hace la sombra, vean, Darwin Long y Víctor Ayala se quedaba a medias ahí con la jugada, pero bueno, son situaciones que al final se dan dentro de un partido de fútbol. Y para al final los intereses del equipo de Xelajú, Mario Campos Seco, me parece que ahí llegó la anotación, ¿verdad? La ansiada anotación del empate, sí, complicado al final, pero es el gol para que el grito pues en el aficionado y en el grupo de jugadores se dé, ¿verdad? Y como lo celebró al final Javier González, porque luego de lo que fue la anotación pues se daba ahí la finalización del partido. Aquí se recupera el balón, ya estaba esperando la finalización del partido Antigua, pero vean ahí lo que ocurre. Es un movimiento extraño, ¿verdad? Esas jugadas que son muy pocas poder observar, y participa Darwin Long, pero al final el mérito es para Javier González, que la terminó pues introduciendo ahí en la portería del equipo de Antigua. Y acá vean cómo al final pues el césped del Mario Camposeco es el que tiene ahí pues también parte de la celebración de Javier González esta noche en el Mario Camposeco, para poder tener entonces el punto ahí en su haber el equipo de Xelajú, a prepararse. Va a ser difícil visitar al equipo de Malacateco en una semana allá en el Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. Qué partido este, verdad, que se viene para lo que son las aspiraciones de los equipos. Y este momento es interesante porque se celebra ahí con todos los compañeros. Vean a Calderón, ahí llega también, ahí pues sienten ese alivio, ¿verdad?, de haber rescatado un punto, ¿verdad?, en el Mario Camposeco. Así que así serán las jornadas, me parece, en esta segunda vuelta. Así que a prepararse, a disfrutarlo y a vivirlo, porque este equipo de Xela me parece que con el proyecto de Amarini Villatoro, y sin temor a equivocarme, y lo mismo pues se ve acá en Quetzaltenango, el aficionado lo siente, pues lo que se ha hecho, lo que se ha tratado de hacer, y que con el recurso que hay, pues ahí va caminando el proyecto del técnico nacional Marvin Amarini Villatoro, que terminó aplaudiendo al público en su salida por acá. El Junior pues al final lo logró ubicar, y ahí los aficionados pues también se hacen sentir, ¿verdad?, ahí con la felicitación, y agradece al público que pues finalizó así, con esta algarabía y esta alegría, en las instalaciones del Mario Camposeco esta noche de sábado 1 de octubre, en la jornada número 13 de la cabalística, que tendrá partidos para este día domingo que se tendrán que complementar, y así pues se culminará lo que es la actividad para esta jornada número 13. Escuchemos al técnico, al responsable Marvin Amarini Villatoro. Esto menciona en conferencia de prensa luego del empate a 2 entre Xela y el equipo de Antigua. Sí, por momentos fuimos superados por un buen plantel, pero yo creo que el primer tiempo no le encontramos la vuelta, entonces desesperamos por momentos, abusamos, tuvimos muchas imprecisiones, tanto en la salida como en la zona de creación. El rival anticipó bien y tuvo buenas transiciones y por momentos la pelota, pero encontramos el gol, un buen gol ahí, una buena jugada de nosotros. Y el segundo tiempo creo que habíamos mejorado y mucho. Tanto fue que inició el segundo tiempo, yo creo que nosotros, sin temor a equivocarme, contamos con ocasiones más claras de gol. Habíamos iniciado muy bien y ves pasar del 2-0 al empate, porque yo sé que y sabemos que el tema arbitral está en, son humanos, se tienden a equivocarse, pues lamentablemente se equivocan para nosotros, porque se nos anula un gol legítimo, no hay fuera de lugar de Darwin en ningún momento en el 2-0,
y de ese 2-0, si te das cuenta, sale la jugada para el empate de ellos. Entonces sí, es un, al final es una jugada que sí, sí incide en el marcador. Yo creo que de ahí caímos en la desconcentración, nos desesperamos, quedamos muy abiertos, no equilibrados, tratando de buscar la ventaja nuevamente, pero no lo hicimos de buena manera. Y lo empatamos más por entrega, por garra, por sacrificio, por corazón de los muchachos. Lo empatamos. Yo creo que al final el empate es justo también, porque tampoco el rival, como dije, por momentos ellos, por momentos nosotros, el partido fue muy, muy parejo. Rodrigo Moreno dice: ¿qué buscaba con la incorporación como titular del Encina y qué sensación le deja empatar en casa? Bueno, buscábamos la movilidad. Tenemos a Carranza, que lo aguantamos hasta el último día de hoy, con una bronquitis que le dio la semana pasada. El clima se puso feo, lo evaluamos antes del encuentro y creo que no soy de los que va a arriesgar la salud de un jugador, decidí no utilizarlo. Y yo creo que Kevin no lo hizo mal. Él genera la jugada del primer gol y genera algunas ocasiones como ese gol anulado donde él hace la asistencia. Lo hizo, para mí lo hizo bien, no sé si estoy equivocado, pero lo hizo bien, no lo hizo mal. Lo metimos para tratar de tener un poquito la pelota con él y ese buen pase que tiene él en el último cuarto. Y bueno, las sensaciones, siempre empatar en casa no va a ser positivo, uno quiere ganar. No quiere sumar de a tres siempre en casa, o hoy no lo hicimos. Entonces no nos deja satisfechos, sino nos preocupa y ocupa para mejorar en algunos aspectos que hoy dejamos de hacer, para madurar en algunos aspectos que todavía el equipo tiene que madurar y mejorar de cara a lo que viene para seguir sumando. Gustavo Vázquez, profe, ¿cree usted que las variantes de Xelajú fueron lo que esperaba? Porque se vio superado el equipo por la visita. Sí, yo creo que no entramos de la mejor manera. Y como dije, después del empate de ellos, nos perdimos totalmente en el campo. Lo que estábamos haciendo bien, el controlar la pelota, el tratar de tener muchas variantes para llegar al arco. Tuvimos tres ocasiones claras antes de ese empate para ponernos el 2-0. Y a raíz de ahí lo que tenemos que trabajar es eso, la concentración, el orden, que lo perdimos totalmente y claro, nos vimos superados. Es más, considero yo que después del 2-1 estuvo más cerca Antigua de rematar el partido que nosotros empatarlo. Pero el fútbol tiene eso, que a veces se nos ha negado a nosotros, como el partido anterior contra Chuapa, que merecíamos mucho más que la derrota, merecíamos por lo menos empatar y no se dio porque estábamos jugando bien. Tiene esas situaciones de que se tiene que hacer efectivo. Hoy encontramos ese gol en el último minuto y que nos rescata pues un partido que ya prácticamente lo tenemos como derrota. David Recinos dice: profe, ¿por qué se le complica tanto el partido al equipo? Yo creo que porque el rival cuenta, tiene muy buenos jugadores, es un buen equipo. Se nos complica porque pecamos en un momento de esa contundencia cuando mejor lo hicimos. Se nos complica porque el rival tiene mucha movilidad, tiene jugadores de buen pie, de calidad, y hay que reconocer eso. El rival también hay que reconocerlo, es un buen equipo. Y nosotros, pues también a ver partidos que se nos van a complicar. Hoy me quedo con el esfuerzo de los muchachos, el sacrificio, la entrega en todo momento, hasta el último minuto. Y yo creo que en base a eso encontramos el empate por el esfuerzo de todos. Gilardo Villatoro nos dice: ¿cuál es su análisis del partido? Pues ya lo dije, es un partido complicado para nosotros. En lazos del primer tiempo, Antigua nos quitó la pelota, tuvo la posesión, se acercó al arco. Por errores de nosotros en salida, tenemos mucho la pelota y por no terminar las jugadas, encontramos el gol, una buena jugada de asociación, una buena presión sobre el rival. Y en el segundo tiempo, creo que cuando mejor jugábamos, nos cayó el empate que nos bajoneó, nos desconcentró, nos perdió dentro de la cancha y ahí para adelante creo que el rival también hizo méritos para ganar. Yo creo que esa es la enseñanza.
de hoy es eso, de aprender de esos golpes anímicos que te puede dar el gol en contra y ser fuerte para sacar los partidos adelante independientemente de eso. José Soberani dice: profesora Marini, ¿qué enseñanza le deja a usted y al grupo de jugadores donde consiguen las dos anotaciones de Xelajú en el último minuto de cada tiempo? No, pues la enseñanza de luchar y pelear hasta el último minuto, como lo hemos venido haciendo. Cada partido lo hemos peleado hasta el último minuto. Ves, en Achuapa no se nos dio el empate, pero lo peleamos ahí, encontramos el penal y lo fallamos. Hoy lo peleamos igual, hasta el último minuto. El equipo es combativo, es aguerrido. Me quedo con eso. Claro que hay cosas que mejorar, hay cosas de madurez que nos falta, de experiencia, de colmillo, por ejemplo, cuando íbamos ganando, el mantener el orden, el no apresurarnos. Parecía por momentos que éramos nosotros los que íbamos perdiendo, empezamos a atacar de una forma desordenada, empezamos a quedar desequilibrados, y son cosas que tenemos que aprender, el equipo tiene que aprender de eso. Y lo otro, de que los partidos de finales, si queremos lograr algo, pues van a ser así, tenemos mucho que mejorar, ¿no? Abner Shikara dice: profe, qué bueno que se empató, pero a su parecer, ¿qué le hizo falta al equipo? Tranquilidad, manejo de partido en determinados momentos, cuando vas ganando, si te empata, mantener la cabeza fría, seguir con ese orden, seguir intentándolo. Yo creo que, como lo vuelvo a repetir, sin temor a equivocarnos, cuando nos empata Antigua era cuando mejor estábamos nosotros. Estábamos más para el 2-0 que ellos para el empate, y se da la anotación y eso nos bajonea totalmente, y eso no puede pasar. Tenemos que ser fuertes mentalmente para ese manejo de los partidos. Mario Fernando Rodríguez dice: profe, aparte de lo que hizo el rival por su cuenta propia, ¿qué dejó de hacer Xelajú para permitir el empate? ¿Y cómo se va a encarar el partido contra Malacate? Precisión, anticipación, movilidad, finalización de jugadas, concentración, equilibrio en la parte de atrás, no lo tuvimos por determinados momentos, atención, la marca en ataque fue importante, faltó, esa tranquilidad y como dije, manejo el partido. Siento lo que a primera vista y las sensaciones que me deja son esas. Carlos Matur dice: profe, con 12 partidos jugados, ¿ya identificó con qué jugadores puede contar para encarar los juegos decisivos? Sí, claro, uno va conociendo también el carácter, ves que no todos entran igual, algunos les ha pesado por momentos este tipo de partidos, uno va conociendo también, pero bueno, también siempre lo he dicho y no puede resultados, sino de inicio, es un equipo en construcción, estamos todavía en ese proceso, recibimos ciertas cuestiones, malos hábitos todavía en la cancha que hay que mejorar, hay que seguir trabajando, hay que corregir. Y bueno, algunos jugadores que como dije, el pelear finales, el pelear partidos como este importantes, pues tienen que dar un poquito más, o sea, tienen que creérsela un poquito más y hay que trabajar en eso, porque es con el material con el que contamos este torneo y yo no me excuso de eso, voy a tratar de sacarle el máximo provecho a cada uno de los jugadores. Hoy me deja sensación, yo sé que los árbitros se equivocan, pero lástima, estábamos ahí el 2-0 y se viene la jugada del empate, hubiera sido otro partido. Sé que no es cuestión de ellos también, son seres humanos, tienden a equivocarse, a veces lo hacen a favor, a veces en contra. Hoy no chaco tanto al árbitro, sino más fue el guardalínea, el línea del asistente de ese lado, que por ahí no estuvo cerca de la jugada o no estuvo atento, y no me voy a excusar en eso también, pero como te digo, es a veces hay ese tipo de situaciones que terminando de pasar a un 2-0 a un empate 1-1. Bueno, profe, finalmente su mensaje para toda la afición superchiva que hoy pues bajo la lluvia estuvo alentando al equipo y al final pues se festejó el gol del empate. No, ellos siempre al 100, ellos son los que siempre se merecen el 10 de cada partido que hemos jugado de local. No dejaron de apoyar a pesar del resultado. Sé que no es lo que esperaban, pero bueno, nada más. Reiterar el compromiso que tenemos con la institución de seguir trabajando, de seguir mejorando y tratar de estar siempre ahí peleando en los primeros lugares. Esto no está fácil, no es fácil el torneo. Sabemos que la segunda vuelta es más difícil, vienen partidos más duros aún. Y como lo mencionaba, ahora viene Malacateco, que creo que ganó de visita.
Entonces va a ser un partido difícil, siempre se ha complicado los partidos en esa cancha, pero yo creo que el grupo tiene que tener ese espíritu combativo, tanto de local como de visita, tener esa personalidad y cambiar la historia en esos partidos, como esa cancha, la de Guastatoya y otras, donde siempre se nos ha complicado tratar de cambiar esa historia, sacar puntos, que va a ser importante. Y bueno, vamos a trabajar para eso, darle vuelta a la página. Como digo, una disculpa a la afición, porque sé que hoy querían a los niños, a mis hijos, a los hijos de los jugadores, hoy queríamos ganar este partido para darle ese regalo a todos los niños que están cerca del club, cerca de nosotros, pero no se pudo. Esto es fútbol y suele pasar, y bueno, más que seguir trabajando para lo que viene, es una frase muy trillada, pero estamos ahí en zona de clasificación y hay que pelearla para seguir ahí y que este tipo de partidos, de errores, de madurez, no nos aparezca en fase final, sino mejoremos en ese sentido. Muchas gracias, profesor. A la orden. Bien, me quedo con las palabras del profesor Marvin Amarini Villatoro. Dice, espíritu combativo del equipo, y eso fue lo que se dio hoy, ¿verdad? No dejar desesperarse y tener estas posibilidades. Y tomando en cuenta que también cuando se genera el juego, y aparte el equipo de Xela pues tiene esas posibilidades de mejorar, pues tendrá que irlo asimilando el grupo, ¿verdad? Porque él habla también del tema de la madurez que tienen que mostrar los jugadores. Y ahí va caminando el proyecto, así que un punto más. Quizás se quiso quedar con la victoria, se trató de buscar alguna situación ahí, él pide disculpas, ¿verdad? Y bueno, es comprensible al final, pero bueno, un equipo de Xela que tiene esa posibilidad entonces de sumar en esta jornada un buen número de público en el Mario Camposeco. Y por acá pues les hemos llevado a ustedes lo que ocurrió realmente este día sábado 1 de octubre en el Mario Camposeco. Antes de irnos, vamos a colocar por acá las jugadas. Y como lo hicimos en la edición anterior, ¿verdad? Los sonidos del Mario Camposeco. Veamos entonces primero la posibilidad de Cardoza y luego vemos la anotación de Darwin Long en los sonidos del Mario Camposeco. Es así como estamos finalizando entonces esta edición del 90 en 30 de esta noche 1 de octubre del 2022. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Gracias realmente por seguir nuestro trabajo y estamos a 3 minutos de llegar al día domingo, así que a descansar. Gracias por siempre estar pendientes. El lunes tendremos todos los goles de la jornada en la edición normal del Ente Deportivo a las 7 de la noche, y esperen mucho también en relación a las programaciones y a lo que se tiene acá y se vive a través de TV Globo y Lente Deportivo. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y volvemos en otra oportunidad. Soy responsable con mi ciudad. Practica estos 3 buenos hábitos y evitemos el deterioro de las redes de drenaje.
Si tiras basura en la calle, esta cae al drenaje y obstruye el paso del agua. No tires pañales, papel ni toallas higiénicas a los inodoros. Nunca tires desperdicios ni grasas en las tuberías. Cuidar los drenajes es cuidar la ciudad. Municipalidad de Quetzaltenango. Administración 2020-2024. Estamos trabajando. Supera la secuela del COVID-19. Trata la falta de aliento. Respira lentamente hasta que tus pulmones se llenen. Expulsa suavemente el aire por la boca mientras relajas el cuello y los brazos. Si no presentas mejoría, acude al médico. Supera la secuela del COVID-19. Controla el impacto emocional. Si te sientes estresado o desganado, sal a caminar para relajarte. Si no presentas mejoría, acude al médico. Globo, medio audiovisual en línea, con programación las 24 horas, canal de televisión por excelencia que informa, orienta, forma y entretiene. TV Globo es educativo, familiar, deportivo, cultural, espiritual y noticioso. Transmisiones especiales en vivo, con producción local. Conéctate desde tu dispositivo al www.tvglobo.live. TV Globo es televisión viva. Esta es la oportunidad de que nuestra Xelajú, su luna y la música de Guatemala sean proyectadas al mundo. Este 16 de octubre a partir de las 8 de la noche, no te pierdas el lanzamiento mundial del concierto virtual Jorge Barrera y sus amigos bajo la luna de Xelajú. Disfrútalo a través de vívelooonline.com. Con la presentación de Álvaro Aguilar, Francisco Páez, Grupo Rana, Mario Vallar, Emily Ramírez, Freddy Samayoa, Fernando Tobar, Marimba Princesita, Alfredo Castro, Luis Aldana y por supuesto, Jorge Barrera. No te lo puedes perder. Adquiere tus entradas en viveloonline.com. Preventa 80 quetzales a partir del 10 de octubre, 100 quetzales.